Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en Madrid con el máster de Lewis Amarante de maquillaje de novia, gracias a la firma Pietranella, que nos ha hecho este maravilloso máster. Y quería hacer una pregunta a Lewis, porque yo soy especialista en novias, como muchos me conocéis, me dedico al tema de maquillaje y peluquería. Y muchas veces cuando vamos a preparar a una novia y a lo mejor viene una maquilladora, pues a veces tenemos problemas con los maquilladores con el tema del trabajo. Entonces yo le pregunto a él, cuando vamos a peinar y maquillar a una novia, pues ¿qué hacemos antes? ¿Peluquería? ¿Maquillaje? ¿Cómo lo preparamos? Dime. Siempre se prepara el pelo, se deja cogido sortijillas y se maquilla. Y una vez hecho el maquillaje, se acaba el pelo. Pero jamás peinado, porque tú imagínate que yo quiero maquillar debajo de un flequillo que lleva. ¿Qué hago? Pues tengo que mover ese flequillo, que igual ya no me queda igual. Encima estoy interviniendo el trabajo de otra persona en caso de que no haga yo la peluquería. Y no, jamás se hace pelo primero. Siempre se marca el pelo, se deja marcado y cogido con sortijillas. Y después de hecho el maquillaje, se suelta el pelo y se acaba. Vale, genial. Pues eso es lo que quería. Muchísimas gracias. ¡Apréndetelo!